Dale, muchas gracias. Sí, bueno, muy lindo, la vanguardia obtuvimos un muy buen resultado. Pudimos compartir con un gran atleta de nuestra ciudad, Enzo Fernández, que anda muy bien y era uno de mis anhelos poder subirme al podio con él, compartir un podio con él. Y bueno, y con respecto a la carrera de Fito, fue una carrera que estuve esperando mucho tiempo porque esa carrera la lleva a cabo mi profesor, Santiago Lertora, una excelente persona y bueno, y es una carrera que tiene mucha historia. Fueron 14 ediciones sin interrupción, un homenaje a un gran atleta de la ciudad de Recife y excelente persona también, que falleció a muy corta edad. Orestes, tenemos que hablar, ¿no? De la vanguardia, que fuera de cámara estuvimos charlando un poco. ¿En qué localidad se desarrolló y contame cómo fue el circuito y la preparación para esto? Sí, bueno, La Vanguardia es un pueblito que está a unos 120 kilómetros, si no mal recuerdo, donde es todo zona rural. Y bueno, y fue una verdadera fiesta. Estuvieron los chicos de Rosario Running acompañando, animando la fiesta y fue muy linda, un muy lindo nivel de atleta. Y bueno, tuvieron un gran gesto conmigo de invitarme, ¿no? Y bueno, y la corrimos y obtuvimos muy buenos resultados, muy buenos. ¿Cómo fue la preparación tanto para esa carrera como para el resto de las competencias en las que vos participás? La verdad que me estoy preparando para lo que es el medio fondo en pista, en los 3000 llanos. Y bueno, y dos por tres tiramos algunas carreritas en calle, pero digamos, mis objetivos están enfocados en los 3000 en pista, en lo que es el medio fondo. Y bueno, venimos entrenando muy bien por caminos de tierra, de circuitos de pasto, para evitar lesiones, así que muy, muy, muy lindo. Orestes, ¿cuánto hace que retomaste el mundo del entrenamiento, de las competencias? Pues ahí fuera de cámara nos contabas que pasaste por una lesión que te impidió seguir el deporte. Bueno, sí, la lesión fue por ser tan cabeza cuadrada, ¿no? Era muy que quería superarme día a día en cada pasada y esas cosas me llevaron a una lesión. Mis inicios fueron en el 2017 con Tito Lavezzi. Y bueno, y después ya ahí dejé, ya era muy chico, era muy, muy inmaduro, digamos. Y bueno, y seguí siendo inmaduro porque cuando retomé no le hice caso al profesor, nada. Pero bueno, ahora después de la lesión sentí un poco lo que es la cabeza y empecé a entrenar con conciencia, sabiendo que tenía que dar todo en las competencias y no en un entrenamiento, había que hacer caso. Orestes, vos no mencionás que te estás preparando para el medio fondo, el tema de los espacios donde entrenás y demás. ¿Cómo es ir creciendo en cada entrenamiento? ¿Qué es lo que vas pensando en cada preparación? Porque vos mencionás, ¿no? Esto de que quizás al principio no le hacías tanto caso al profesor y ahora sí. Bueno, no, eso es. Uno va creciendo a medida que va. Uno va creciendo a medida que va haciendo, digamos, caso y tenés que hacerle caso al profesor y escucharlo. Y bueno, y nada, eso. ¿Quién más te acompaña en este periodo de entrenamiento, en esta preparación? Y bueno, no, me acompaña lo que es mi familia y me apoya en ese sentido de verme, de preguntarme. Son pequeños detalles que a uno le suman, digamos. Nada de eso, son los detalles, mi novia, mi profesor, todo, que vos ves que todo el amor que ellos le dan a uno, ¿no? Eso es muy lindo. Orestes, si tenemos que hablar, ¿no? De cómo va creciendo uno, tanto deportiva como emocionalmente, quizás, ¿qué pasó por tu cabeza cuando hiciste podio en La Vanguardia y qué pasó cuando lograste quedarte con el podio en la carrera de Fito? Y bueno, La Vanguardia fue muy lindo, pero lo que me llenó el corazón fue la carrera de Fito, una carrera que mi profesor la hace a pulmón, que la agrupación también se preocupa por hacer todo y que todo salga exitoso y, digamos, siempre ha llevado muy buen nivel de atleta y muchos colaboran porque saben la causa y saben la excelente persona que fue Fito. Orestes, vos hablás, ¿no? De que bueno, se realiza esta carrera con mucho esfuerzo. En tu caso, ¿este deporte le tenés algún sponsor, te acompaña a alguien o es todo también con esfuerzo? Todo también a pulmón como lo hace mi profesor, pero eso es algo lindo.
Y la emoción, ¿no?, de compartir este deporte con gente que bueno, que uno va formando otra familia, digamos. Sí, no, tal cual, es así. Bueno, Oreste, yo te agradezco por supuesto este momento. Te dejamos la cámara para que le puedas mandar un saludo al profesor y bueno, a toda la gente que te acompaña y que seguramente también te ha visto llorar de alegría por estos podios y por cómo vas avanzando. Dale, muchas gracias. Quiero decirle a Tito que siempre voy a dar lo mejor de mí para su agrupación.